Mucha atención, tenemos información de última hora. Se registró un accidente a la altura del Gran Muelle, justamente en el punto donde se efectúan los trabajos de repavimentación. En esa oportunidad se involucra en el accidente una tractomula. Tenemos contacto en directo con el periodista del noticiero de Buenaventura, Edwin Buitrago. Edwin, ¿qué pasa exactamente a esta hora a la altura del Gran Muelle? Antonio, buenas noches. Efectivamente, pues hace pocos minutos se acaba de registrar un aparatoso accidente aquí sobre la avenida Simón Bolívar a la altura del sector conocido como Gran Muelle. Como ustedes lo pueden observar, un vehículo de carga pesada que transportaba un contenedor pues se volcó sobre la avenida, el vehículo de placa CNCJ033. Un vehículo de carga pesada que se dirigía con el sentido isla-continente. Pues según la información inicial que han entregado los testigos y algunos de los agentes de tránsito que se encuentran en este lugar, el conductor del vehículo salió ileso gracias a que pues, su pronta reacción permitió pues, que pudiera salir ileso de ese accidente de tránsito. En estos momentos nos encontramos acá con los agentes de tránsito que están atendiendo el hecho. ¿Cuál fue el llamado inicial que se les hizo a ustedes para el accidente? Muy buenas noches. No, aquí habían unas unidades controlando el tráfico en general. Y pudimos observar la anomalía. ¿Qué fue lo que pasó? Este vehículo, con intenciones de ingresar hacia la bodega de Gran Muelle, volcó. ¿Se sabe algo del conductor? Está ileso. ¿Venía alguien más en el tractocamión? Negativo. Muchísimas gracias. Pues es la información que en estos momentos se registra sobre la avenida Simón Bolívar. Como lo acaba de mencionar el agente de tránsito, pues fue un vehículo que intentaba ingresar a las bodegas de Gran Muelle y que desafortunadamente pues perdió el control, posiblemente por los huecos que se encuentran en este sector que, como ya todos sabemos, desde hace varios meses han venido afectando el tráfico en Buenaventura. El conductor salió ileso afortunadamente y esta es la información pues, que se registra de última hora sobre la avenida Simón Bolívar. Retornó a estudios con más información. Muy buenas noches. Bien, agradecemos información a Edwin Buitrago en directo desde el punto de Gran Muelle, donde se registró un accidente, una tractomula volcada. Afortunadamente el conductor salió ileso y no hubo personas lastimadas. Esto en medio de los trabajos que se vienen adelantando ya en ese punto por parte de las personas encargadas de cambiar el pavimento y además hacer una recuperación para acabar con las fugas constantes de aguas que originan que las obras rápidamente vuelvan a su estado de anormalidad. Entonces, bien, porque no hubo personas lastimadas en ese momento y ya hay tránsito normal por la mencionada vía en la avenida Simón Bolívar.